Bueno, amigos de la Gaceta, qué manera de sufrir. Esta Copa del Mundo tiene estas cosas, sobre todo cuando empiezan estos mano a mano. La verdad que la Argentina no demostró mucho, siguió escaso en el volumen de juego, dependió mucho de las individualidades. Sufrimos mucho con una Suiza que se plantó bien, que tuvo sus oportunidades. Bueno, habrá que esperar lo que pasa ahora con el próximo rival, con Bélgica. Hay que mejorar, seguramente no va a estar Rojo, o sea, seguramente no va a estar Rojo por dos amonestaciones. Hay que ver cómo se recuperan físicamente, pero la verdad que fue un partido para sufrir. O sea, uno a esta altura empieza a sufrir los partidos, sobre todo cuando la Argentina no está bien. No hay mucho tiempo para mejorar. Quedan apenas 12 días de aquí a la final, o sea que ahora va a depender mucho de las individualidades, de cómo saber arme el equipo, la inteligencia del técnico para elegir los jugadores que mejor estén para afrontar el próximo compromiso con Bélgica, que viene muy bien. Bueno, habrá que jugar con el cuchillo entre los dientes, habrá que entregar todo, hay que seguir o volverse a casa. Esa es la historia en estos partidos. Así que esperemos que la Argentina muestre una mejor cara, que aparezcan algunas de sus individualidades y pueda avanzar a la semifinal tan deseada. Nos vemos en la próxima.